We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Día del Patrimonio, rutas históricas, visitas guiadas, apertura de museos y edificios emblemáticos, entre otras actividades, considera el Día del Patrimonio en Magallanes. Revisa la programación en www.cnca.cl este domingo 25 de mayo desde las 10 de la mañana en museos, edificios históricos, bibliotecas y rutas patrimoniales. La entrada es liberada. La Patagonia en pinceladas. Imágenes de la zona austral conforman la exposición Patagonia Fragmentada de la artista magallánica Georgina Núñez. La muestra incluye 25 obras en acrílico de carácter figurativo y que representan una mirada sobre el paisaje regional. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 22 de junio de 9 a 21 horas de lunes a domingo en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Cine con mirada de mujer. El Festival de Cine de Mujeres, FemCine, continúa su itinerancia por Magallanes. Porvenir y Punta Arenas son las dos últimas escalas del séptimo arte con mirada de mujer. Consulta la programación en www.femcine.cl. Las exhibiciones en Porvenir serán del 23 al 25 y en Punta Arenas del 26 al 31 de mayo. La entrada es liberada. El que quiere lo que hace, siempre desea morirse en el corcel. Exposición en Casa Azul. Xilografía sobre tela y en gran formato compone la muestra Portal Abierto de la artista Gloria Fierro. La muestra considera además una obra colectiva de los alumnos de Casa Azul, resultante de un taller dictado por la grabadora. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 30 de mayo, desde las 10 de la mañana en Casa Azul del Arte, ubicado en Avenida Colón 1027. La entrada es liberada. Colecciones que ellos tenían. Seminario de Educación y Artes. Aportar herramientas de mediación artística para usar en la sala de clases es el objetivo principal del Seminario de Mediación Artística que se realizará en Punta Arenas. La iniciativa está dirigida a profesores, agentes educativos, estudiantes de pedagogía, gestores culturales y artistas. Más información en www.cultura.gob.cl/region/Magallanes este 29 de abril a las 9 de la mañana en el Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Escuela de Espectadores Críticos. Reflexiones en torno a la formación espectatorial se denomina la tercera charla del ciclo programado por la Escuela de Espectadores Críticos. La ponencia estará a cargo de Miguel Lagos Vargas, director de la Escuela de Espectadores de la Universidad del Biobío. Este sábado 24 de mayo, de 10 a 13 horas y desde las 15 a las 17 horas, en el Auditorio Ernesto Libasich de la Universidad de Magallanes, ubicado en Avenida Bulnes 01855 en Punta Arenas. Las inscripciones son gratuitas y los interesados pueden registrar su participación en los correos electrónicos escuelaespectadores@gmail.com o guillermo.munoz@umac.cl. Cine chileno en Punta Arenas. Continúa en la cartelera de Punta Arenas el documental chileno El Vals de los Inútiles, de Edison Cajas. La cinta, que cuenta sobre el movimiento estudiantil en Chile, se exhibe en la región gracias al programa Miradoc 2014. Todos los jueves, a las 21 horas, en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 1.500 pesos. Una ciudad que está comprendiéndose a sí misma. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás encontrar toda la información cultural y las actividades que se realizan en la región de Magallanes.